50.000 un mango. En pocas palabras me ha dicho que mi olor a extranjero le excitaba sexualmente. ¿Aprobado? Yo le doy un 10 de 10. ¿Y tú? 10. Pienso que me tengo que comprar un secador ya, porque esto de dejar el pelo secarse al aire, a mí no me termina de gustar. ¡Buenos días, cafecitos! Ice americano, mascarilla, bienvenidos a otro vlog de James romantizando su vida aquí en Corea del Sur. Pero de verdad, buenos días, cafecitos. No sabéis cómo os he echado de menos. Creo que hablo más con vosotros que con mis amigas de España. O sea, literalmente mis amigas de España se tienen que ver los vlogs de YouTube para que estén actualizadas de mi vida. Hoy es martes, una nueva semana, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y estoy muchísimo mejor. Muchísimas gracias de verdad por todos los mensajitos, los comentarios. Hay demasiados. Todavía no los he podido leer todos. 100% lo haré, no os preocupéis. Mando un corazoncito desde aquí porque literalmente no os dejaría sin vosotros. También vi muchos comentarios sobre mi cámara, que no lo veíais tan mal, que no sé qué. James, úsala, no la desperdicies. Obviamente la voy a seguir usando. He pensado que cuando esté en el interior del One Room, como ahora, voy a estar grabando con el iPhone. Porque en mi opinión se ve muchísimo mejor cuando grabo con el iPhone que con la cámara cuando estoy aquí en el interior. Pero sí que cuando salga a la calle estaré usando la cámara porque creo que la calidad es más buena. Toca haceros como la actualización semanal que os hago al principio de cada vlog. Hoy estamos a martes. ¿Qué planes tengo para hoy? Mi único plan es ir a la academia de coreano. Madre mía, ¿en qué me he convertido? Estoy como full modo estudiante. Ahora mismo mis días están dedicados a hacer deberes de coreano para ir a la academia de coreano. Seguramente antes de ir a la academia me gustaría ir a un cafecito, como hacer los deberes, como ya os digo. Y estoy trabajando como en el proyecto este secreto, que me voy a callar ya porque siento que lo voy a acabar desvelando y no puede ser, tiene que ser completamente secreto. Dejadme en los comentarios a ver si alguien adivina en qué estoy trabajando. Si todo sale bien, saldrá a la luz como en en junio del 2024. Y también tengo una noticia bastante como interesante que daros, aunque es literalmente una chorrada, pero me voy a hacer un viajecito de literalmente 3 días. Es en un sitio aquí en Corea, tampoco lo voy a decir porque quiero que sea como una sorpresa, aunque es bastante obvio dónde voy a ir. Es como... si no es Seúl, es este sitio. Por el momento solo tengo comprado como los billetes del tren. Entonces tengo que investigar si voy a acabar yendo a un Airbnb o a un hotel. Estoy ahí como viendo las opciones, los precios, la ubicación de los sitios. Mañana va a ser miércoles y tengo que ir a trabajar al parvulario. Pero por la tarde me voy a reencontrar con Lu y con Jules. Pero Lu hace como un mes que no la veo. ¿Os acordáis que se fue a Vietnam un tiempo? Pues por fin volvió a Corea y nos vamos a reunir los tres. Que somos como los tres mosqueteros, Jules, Lu y James. Somos como los tres mejores TikTokers que hay en Corea del Sur. Es broma, pero para mí lo somos. Y creo que esos son todos los planes que tengo esta semana. O sea, toca ser un poquito introvertido, que lo necesito. De verdad que necesitaba días como para estar yo mismo introvertido, porque llevo como un par de semanas saliendo con todo el mundo, saliendo de fiesta, y eso a mí no me termina de gustar. Algo más interesante que va a pasar es que el viernes llega Mini. Mini es una chica que conocí aquí en Corea. Ella es coreana, pero ha vivido como parte de su vida en Guatemala, y de verdad que es un amor, así que la voy a ir a buscar al aeropuerto el viernes por la noche. Y nada, creo que eso es todo lo que tengo que actualizar por el momento. Espero también que el vlog de esta semana dure media hora, como os prometí en el anterior vlog, a ver si lo conseguimos. Voy a terminar mi cafecito y espero que disfrutéis del vlog. Os quiero mucho, cafecitos, de verdad, os quiero. Como veis, el día está súper gris hoy, volvió el mal tiempo. Llegamos al cafecito donde vengo siempre. Qué extraño. Me llegó aquí mi cafecito. Es americano, obviamente. Y estoy respondiendo a los comentarios de los blogs, que sois los mejores. Y me encanta de verdad leer todos estos comentarios. A ver si hay como frutos secos o algo antes de la academia, porque tengo un poco de hambre. Frutos secos. Ok, no hay frutos secos, pero mirar estos palitos, o sea, son literalmente los que hay en España. Creo que no es la misma marca, pero me recuerdan demasiado a España, así que los voy a comprar.
Ahora sí, nos podemos ir a la academia. Siento que debería cambiar el nombre de este canal de YouTube a James Bebiendo Café, porque lo único que hago es beber café. Aunque este es descafeinado, para poder dormir por las noches. Y os voy a enseñar la zona de mi academia, porque es preciosa y siempre me quedo como que wow, qué bonito es Seúl. Buenas tardes, cafecitos. Hoy es día de miércoles. Hemos tomado café de la convenience store, hemos ido a trabajar y todavía no hemos visitado un café aesthetic, así que adivinar dónde voy ahora o dónde estoy ahora. Estoy en las calles de Seongsu y adivinar con quién me voy a encontrar, con Jules y Luisa. ¿Os acordáis que a Luisa la despedimos hace como unos vlogs atrás y ella se iba a Vietnam porque le había salido un trabajo o algo así? Pues volvió a Corea, volvió antes de lo esperado. Si quiere contar el chisme, que lo cuente, porque creo que es bastante interesante la razón por la cual ha vuelto a Corea antes del tiempo. Hace mucho tiempo que no nos reunimos los tres, así que estoy un poco como emocionado. Os lo voy a enseñar. ¡Reunidas! ¡Por fin! ¡Mi amor! Ahí está americano, Hanacho, se yo. Sí, el mío es el ice americano. Yo me he cogido esta especie de pizza que es como de setas y queso y obviamente ahí está americano descafeinado. Me ha traído café de Vietnam. ¿Cómo se dice gracias en vietnamita? Amor. Come on, se dice come on. Come on. Come on. Come on. Gracias. Pero ¿y cómo se hace esto, amor? Es en sobre. ¿Os acordáis que la despedimos hace unos vlogs y le deseamos lo mejor del mundo en Vietnam? Sí. Pero cuenta súper rápido el chisme, ¿qué te pasó? Vale, pues resulta que yo iba a Vietnam por un mes, pero regresé 10 días, faltando 10 días. O sea, tipo estuve 20 por allá. Okay. Porque resulta que Vietnam es un país comunista. Comunista, yo no lo sabía, por ejemplo. No, allá era rarísimo porque tú en las calles veías así como propaganda tipo norcorea, así tal cual, amor. Y entonces resulta que el gobierno está involucrado como en todo, o sea, en todo. Todo lo que se puedan imaginar, conciertos, festivales y no sé, o sea, literal en todo. Y resulta que el festival, el concierto, era dirigido por una empresa coreana. Era por coreanos, 100%. 100% coreana, vale. Y entonces el gobierno vietnamita de ahí para allá les estaba pidiendo dinero, más dinero de lo que ya habían dado los coreanos por el festival. Entonces no llegaron a ningún acuerdo, los coreanos dijeron pues no, y pausaron el festival. Es muy fuerte eso. Sí, pausaron el festival. La vida comunista. Imagínate eso. Eso fue. Y te tuviste que devolver antes a Corea. Pues imagínate que nos dijeron, faltando como unos 5 días, o sea, tipo, llegué el 20, hazte cuenta. Pero 5 días antes ya sabíamos que nos íbamos a devolver, entonces ahí se pausó todo. O sea, mejor dicho, tuve 5 días súper libres para salir, conocer, hacer turismo. ¿Y no hiciste vlogs para YouTube? No, solo hice así como vlogsitos en TikTok, en mi Instagram también. Es que no me daba el tiempo. Pero mirar qué me ha traído, cafecito vietnamita. Lo vamos a estar probando, obviamente. Mañana por la mañana me lo haré. Gracias, Lu. Ya todos sabemos lo que significa esto. Tengo la mascarilla del chisme puesta. Madre mía, cafecitos, no sabéis
lo que ha pasado ahora mismo. Habéis visto que me he encontrado con Lu, con Jules, hemos ido al café y yo tenía una cita esta noche. Resulta que la semana pasada, no os lo conté en el blog, pero quedé con un chico y tuvimos una cita súper normal. Fuimos a tomar un café, nos conocimos y ahí se quedó todo. Yo la verdad que tampoco tenía la intención de volver a encontrarme con él, pues sí, lo conocí. Estuvimos hablando un poco, la conversación fue bien, fue él que me pidió una segunda cita. Al principio yo le iba a decir que no, que estaba ocupado, cualquier excusa. James, en plan, este chico no tiene nada de malo, todo fue bien en la primera cita, ¿por qué no te vuelves a encontrar con él? Total, que me dijo que si yo quería ir a cenar a su casa, a su apartamento, que él pedía comida, mi comida favorita, cuál era, bla, bla, todo súper bien. Y yo pues acepté su invitación y hoy ha sido el día que he ido y todo ha ido bien, en plan, todo ha ido bien hasta el momento que... Voy a ser súper claro con vosotros, cafecitos, porque ya os tengo confianza, en el momento en que me iba a besar, como que... Creo que sí que nos hemos llegado a besar, sí, nos hemos llegado a besar. Y en ese momento que estábamos tan cerca, literalmente, atención, me dice, oh, we cooking nemse. Y yo como que, what the? Yo me he quedado como con los ojos en plan así, mirándolo como, ¿qué acabas de decir? Y para los que no entendéis coreano, Weugin Nemse significa olor a extranjero, o sea, el olor que tenemos los extranjeros. Pararlo a pensar por un segundo, o sea, en ese momento, ¿cómo reaccionaríais vosotros en plan si os dicen eso? A mí no se me ha ocurrido ninguna otra cosa que decirle como, no te gusta. Y aquí va como lo peor de todo, me dice, sí, sí, me encanta. En pocas palabras me ha dicho que mi olor a extranjero le excitaba sexualmente. Yo en ese momento no he sabido qué hacer, no quería realmente ser mal educado y reaccionar de una manera sin pensarlo, pero yo como que me he apartado así, en plan hecho como que... O sea, quizás ahora cuando lo explico no os parece tan fuerte, pero para mí es bastante impactante con qué normalidad tienen un fetiche con los extranjeros. Y sé que me vais a decir, no, pero hay mucha gente que tiene fetiche con los asiáticos y para nada estoy defendiendo eso, o sea, para nada. Pero qué poca vergüenza tienen estos hombres hoy en día de decirte que les excita tu olor a extranjero. Primero de todo, qué olor, porque me había duchado antes de ir a su casa, llevaba perfume, entonces como que no lo entiendo, supongo que su olfato como detecta si alguien es extranjero o es coreano, no lo entiendo. Yo de verdad le pido al universo si en algún momento de esta vida me va a poner a un hombre decente, que no esté loco, que todos estamos un poco locos, yo el primero, o sea, un poco de locura está bien, por favor, no de esta manera, al menos me dan chisme para contárselo a mis cafecitos, pero oh my god. Esto vuelve como a la conversación que tuvimos hace como blogs anteriores cuando os contaba que todos los hombres que han estado conmigo por el simple hecho de que yo soy extranjero y eso a mí me hace sentir, o sea, súper mal, o sea, súper, súper mal. Él al menos se ha disculpado, pero madre mía. Obviamente quiero que me comentéis si yo soy el exagerado en esta situación, o sea, hay muchas veces que yo me pienso que soy yo el loco y que no es para tanto, pero yo pienso que sí que es para tanto, o sea, ya basta. Bueno, como veis, estoy aquí poniéndome mis toner pads. Cada vez que los enseño, leo comentarios de que qué son estos toner pads o de qué marca son, y están básicamente empapados de tónico o de esencia, y aquí en Corea son muy populares porque los usan como si fuesen mascarillas. Son de esta marca Mediheal y se llaman Tea Tree Trouble Pad, en plan es como del árbol del té, y siempre todo lo que menciono en los blogs, sea de skincare o restaurantes, cafés, cosas así, las dejo escritas en la cajita de descripción, así que si algún día no lo digo en el blog, mirad la cajita porque ahí siempre está todo. Hoy es viernes, ayer terminé la academia y la verdad que fue bastante bien. Y hoy va a ser viernes de hacer recaditos. Vamos a hacer una lista como mental de todas las cosas que tengo que comprar. Tengo que comprar bolsas de la basura. Ya sabéis que aquí tienen que ser unas bolsas específicas. Tengo que comprar también un filtro para la ducha porque el mío está literalmente marrón. Era blanco y ahora está marrón. Así que no sé si ir a un Olive Young. O hay otra tienda donde también venden como filtros de la ducha. Tengo que comprarle también un serum de vitamina C. Vale, os voy a decir una cosa. Esperad, voy a buscarlo. A estas alturas ya sabemos que la depilación láser me ha destruido por completo la barrera de la piel y me ha dejado muchísimas marquitas. Y la vitamina C es un producto de skincare, es un ingrediente de producto de skincare que va genial para disminuir las manchas en la piel, las marquitas del acné. Y estaba usando... Uy, ¿dónde está la cámara? Estaba usando este de Drunk Elephant, que os enseñé, que me lo trajeron como mis amigas de España. Es increíble este serum. Como veis, es súper poquito y ya se me ha terminado, pero he notado una mejora en mi piel increíble.
tristemente no lo venden en Corea, porque creo que tiene unas concentraciones de vitamina C que no son legales en Corea del Sur, al menos para la venta al público. Así que tengo que ir a investigar qué serum de vitamina C me compro. Por la noche también tengo que ir a buscar a Mini al aeropuerto. Creo que Mini no ha salido nunca en los vlogs de YouTube, creo, porque ha estado en Guatemala todo este tiempo. Pero, ay, Mini es un amor, o sea, quiero que la conozcáis ya. Ella también vive como en el mismo barrio que vivimos todos. Entonces somos como el grupito de amigos perfectos. Y por cierto, el chico que me dijo eso de que olía extranjero me ha vuelto a escribir un mensaje. Me dijo tipo, ay James, ¿cuándo nos volvemos a ver? Tengo muchas ganas de verte. Y yo como que, nunca, en plan, no va a pasar. Y me sabe muy mal, todavía no he abierto el mensaje, o sea, no lo he dejado en vista, me ha escrito esta mañana, pero no sé qué decirle, o sea, ¿qué le diríais, cafecitos? Porque yo realmente no me quiero volver a encontrar con él, pero tampoco quiero ser como mala persona. Así que por favor, si podéis comentarme como la respuesta perfecta, y yo lo leo y le escribo esto tal cual. Que voy a beber este ice americano para que me dé energías y poder hacer todos los recaditos. Es la tienda, se llama Jaju. Jaju. Mirad con quién estoy, con mi vecina, amiga, Pauli. Y hemos venido al Hyundai Seoul, que es como uno de los centros comerciales más grandes. No sé si el más grande, pero para mí el mejor. Estamos buscando porque aquí hay demasiada comida. Os lo voy a enseñar todo, no os preocupéis. Hemos tenido que poner el número de teléfono y ellos nos van a avisar cuando esté listo nuestra mesa, nuestro turno. Así que nos vamos a estar paseando. Y vamos a entrar a un supermercado para que veáis los precios tan desorbitados que tiene la fruta en este país. Como 20 dólares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 melocotones. ¡Gracias! ¿No quieres? Os voy a dar un truco para saber cuánto es en dinero, en dólares. Cuando pone 40.000, hay que pensar que es 40 dólares, aunque siempre es un poquito menos. Pero, por ejemplo, esto valdría menos de 40 dólares. ¡50.000 un mango! Dios mío, es demasiado caro. ¿Pickles? No. Oh. La marca del serum que quería, que se llama SkinCeuticals, no sé si alguien la ha escuchado alguna vez, se ve que ha desaparecido de este centro comercial y pensaba que era el único sitio de todo Corea donde lo vendían, pero si no lo venden aquí, pues no lo venderán en ninguna parte. Pero bueno, ya nos llegó el mensajito de que podemos ir a comer nuestro sushi, así que vamos. Me encanta el shrimp, mirar qué buena pinta tiene esto. Y el tuyo es como el mío, pero sin shrimp. Es de pollo, pero... ¿Pollo? Sí. ¡Hala, los ojitos, qué asco! ¡Sácame la cola! ¡Me estás cantando! Prefiero comerme la cola. ¿En serio? ¿Que los ojitos? ¿Pues dónde se le viene esta tona? ¡Mirar quién ha llegado! ¡Mini! ¿Cuántas maletas? ¡Oh, my God! Una, dos, tres. Buenos días, cafecitos. Hoy es domingo, último día de la semana, último día de este vlog. Ayer fue sábado y no grabé nada del vlog porque tuve que ir a trabajar por la mañana. Os lo contaré la semana que viene porque es una historia bastante larga de por qué estoy trabajando los sábados. Pero hoy me voy a reunir con, bueno, me he reunido con Félixito, que está de resaca porque ayer salió de fiesta, y nos vamos a ir a comer un ramen delicioso con una amiga mía española que ya se va a ir mañana a España. ¿Tienes ganas de comer ramen, Félix? Claro que sí. Ok, ¿dónde fuiste ayer? Mejor, sin comentarios. Hemos llegado al restaurante, pero mirad la cantidad de gente que hay esperando. Ya hemos pedido y primero pides y luego te esperas, y ellos cuando tienen tu comida listo, pues te llaman por el número del pedido. Pero bueno, nos vamos a esperar. Muy bien, Félix. Nos sentamos. ¿De qué es este ramen? ¿Es de pollo? ¿De pollo? Es de pollo. Sí. Pollito y hemos cogido fritas, cebolla, huevo
y fideos. Okay. Y pues pido los fideos, todo el caldo que tú quieras. Perfecto. Y es picante, pica un poquito, pero poquito. No mucho. Así como moco, ellos te van a dar una pompeta. Pero solo lo digo a mis amigos, como a Félix. En fin, nos han dado esto literalmente gratis para que lo pongamos aquí en el caldito. ¡Qué rico! ¿Os ha gustado? ¿Le dais el aprobado? Yo le doy un 10 de 10. ¿Y tú? 10. Okay, he venido yo también. 20 veces en mi estancia en Corea. 20 veces ha y venido. Llevo 10 meses. Está un poco loca, pero realmente está rico. Cafecitos, no sabéis lo triste que estoy ahora mismo. Os tengo que poner en contexto, dejarme que ponga el móvil aquí. Ok, básicamente editar los vídeos de YouTube para mí es todo un espectáculo. O sea, los domingos mi vida se transforma y no os imagináis lo caótico que se vuelven. Básicamente porque lo edito todo con el móvil y ahora mismo no tengo espacio en el móvil. Y es un problema que llevo arrastrando desde mucho tiempo. Estoy literalmente pagando 30 euros al mes por el espacio en el iCloud, cosa que es muchísimo dinero. Aún así no me soluciona el problema del espacio en el móvil. He editado este vídeo y no me lo deja exportar. He tenido que borrar los clips de varios días, así que lo siento. Yo de verdad quiero ser como un buen youtuber y grabé para hacer un vlog de media hora y llegaba a la media hora, pero es que no tengo espacio. O sea, literalmente no tengo espacio en el móvil. Los clips que grabo con la cámara ocupan muchísimo más espacio porque son de mejor calidad los archivos y me siento como súper desastroso. Pues espero que hayáis disfrutado de este vlog. Prometo buscar una solución. Si alguien tiene como algún tipo de solución, por favor comentármela, enviármela por Instagram o aquí en los comentarios de YouTube. O sea, os lo agradecería muchísimo. Si habéis llegado al final del vídeo, sois como los mejores, mis cafecitos preferidos. Ok, bye, 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 bye.